www.achiras.net.es, el portal de Girón. Pretendemos y solicitamos de una manera muy respetuosa, sin estar afectando los derechos de otras personas que participaron en el evento Galante, única y exclusivamente que se respete el puntaje que corresponde del evento Galante de esta noche. Hemos solicitado a usted, señor alcalde, y a los señores concejales que reconsideren, que analicen, ¿no?, el resultado del torneo Galante. Todos sabemos y tenemos conocimiento que existió un error, entiendo, involuntario. El municipio, en base a una ordenanza correspondiente, organiza estos torneos galantes, pero, señor alcalde, con el ánimo de unir a la ciudadanía, no con el ánimo de desunir, sobre todo la transparencia dentro de este torneo galante. Si bien es cierto, existe una comisión responsable, que entiendo es la señora o señorita concejal Judith Reiván. Sin embargo, este reclamo es todo el consejo en pleno quien tiene que resolver. Para eso entiendo que ustedes designaron a un señor notario público de aquí del Cantón Girón, quien da fe de los resultados. No queremos pensar ni siquiera que haya habido la intervención de terceras personas en este torneo galán. Lo que queremos, señor alcalde, que se haga justicia referente a mi patrocinada Fátima Lilibet Guzmán Quesada. Tenemos varios valores que sumando nos dan, única y exclusivamente sumando los totales, 95 puntos. Sin embargo, si revisamos el resultado total, se tiene 179, porque es gravísimo, reitero, señor alcalde, este tipo de situación, que en esa noche prácticamente se coronó a otra candidata que no le correspondía de acuerdo a esta información. No tenemos nada en contra de las tres aspirantes, eso hay que aclarar, señor alcalde. Lo que pretendo, señor alcalde, y lo exigimos de una manera muy frontal, y a ustedes, señores alcaldes, señores concejales, que por favor resuelvan en base a la documentación pertinente, cuyo resultado es totalmente diferente a la que dio a conocer los presentadores esa noche. Que yo creo que una persona que de la escuela puede darse cuenta que 1 + 1 = 2 y no es 4. Sabemos que el puntaje y la calificación de cada una de las candidatas se dio de forma correcta. El problema y la equivocación se da en la sumatoria de los puntos. Entonces, al sumar como corresponde bajo derecho y por obvias razones bajo la Constitución, que tenemos el derecho, lógicamente, a la seguridad jurídica en la cual estamos en un país libre, democrático y bajo derecho y Constitución vigente, señor alcalde y señores concejales, solicitamos nuevamente que se mantenga la calificación dada en la pasarela la noche del torneo galante y que se rectifique la sumatoria, no el puntaje, la sumatoria, porque ahí está el error. Siendo así, obviamente ratificamos la petición en que nuestra representada, la señorita Fátima Guzmán Quesada, es la ganadora del torneo galante y por lo tanto es la reina del Cantón Girón para el año 2018-2019.